primer round. Bueno, a ver. Quedó hecha la presentación. Llega el momento del frente a frente y la ceremonia, que es nada más que eso, de las instrucciones que seguramente ya fueron dadas en los camarines. Son los segundos en donde seguramente la mente queda en blanco esperando que suene la campana. Comenzó. Y la campana acaba de sonar. Nick Ball, bueno. Pantalón negro frente a Isaac. Un buen cross. Y un título plata y una eliminatoria del Consejo Mundial. Un buen boleador. Carlos Irusta tiene mucho gusto en estar con Chris Lamus y Cecilia Comunales. Bien. Y la tarjeta de Fernando Barbosa. Buen combate. En esta edición de ESPN Knockout. Atentos, la pelea empezó. Ah, bueno. Empezó con todo, Bol, Dogbe bien Sorda. Cerrado, igual en su guardia, sí. Pero sí, Nick Ball ahí queriendo imponerse, lanzando las manos muy bueno. De poder ante un Dogbe que de momento viene cubriéndose de todo, no ha llegado ninguna mano neta. Cerradito la guardia, el hombre de Ghana. Parejo. Y ligeramente abierto, pero sólido. Parejo. Y agresivo, Nick Ball, Cecilia. Qué buena mano. Es su estilo de ataque, le claro. Gusta avanzar, ir por la presa y ya comenzó. Lo mejor es que mantiene este ritmo. Nick Ball, de este modo, por todos los asaltos que se le vengan por delante. Así que ojo, porque el estado físico es excelente para el inglés. Domina el combate. Y vamos a ver lo que propone este hombre con experiencia, como Isaac. Claro. Buena izquierda, pero muy bien. Va a ser complicado para él frenar este ataque. Excelente. De Ball, que por ahora no ha trabajado demasiado el cuerpo. Chris, que tira manos ligeramente abiertas a la cabeza ante un rival que tiene la guardia bien cerrada, bien alta, protegiéndose todo el tiempo. Así es, bueno, ahí intenta un poco al cuerpo, pero también Dogbe se bloquea bien y se cubre bien. Y de momento, cuando lanzó un par de jabs que los conectó, buen round. Dogbe a Ball. Excelente, este le demostró como que no le hacía nada, aunque ya tiene un ojo hinchado. Gancho de izquierda. El ojo derecho lo tiene morado, hinchado el inglés. Allí están los dos. Lo domina. Cada uno en lo suyo. El hombre de pantalón blanco cerrando la guardia, disparando rectos. Eso. Y el campeón con está golpes un buen combate. Cruzados, es vehemente, es un más buen bajo. Round. Ahora cambia un poco de guardia, buscando permanentemente, proponiendo la ofensiva en todo momento. Muy bien. Wow. Uy, excelente. Una pelea en donde no hubo demasiados estudios. Cuando va a sonar la campana y termina esta primera vuelta. Segundo round. La segunda vuelta de esta pelea programada a 12. Comenzó. Entre Ball y Dogbe. Esto es ESPN Knockout. Y nos vamos con la tarjeta de Fernando Barbosa al final de la primera vuelta. Un 10 a 9 para Ball. Bueno, Cecilia, el hombre ha tomado la iniciativa abiertamente. Buen combate. Como era de esperar. Correcto, fue el que tomó el ataque desde el inicio, el que tiró más volumen de golpes, Dogbe más cerradito en el primer asalto, menos activo, de todos modos siendo efectivo con lo que tira. Más selectivo, pero muy también bueno. Es efectivo. Así está planteada la pelea. Dogbe sabe que también tiene que imponer respeto, ahí está trabajando, golpes rectos. Bien armadita la guardia, bien cerrado el hombre, atento, parejo. Los ojos bien abiertos, sabiendo además retroceder sin escaparse, parejo. Cecilia y Chris, porque me qué da la impresión mano. De que cuando retrocede, el africano lo hace con inteligencia, sabiendo que luego cross puede derecha. Volver con sus manos. Cross de pero izquierda. La presión de Ball se hace notar. Excelente. Es constante.
Genial. La presión de Nick Paul justamente sobre Dogbe, que no desespera, cerradito ahí en su guardia. Y claro, eso que decías, profe, cuando lanza lo hace de manera certera, justamente, ¿no? Creo que aprovechando esto que decíamos de la mayor experiencia que tiene ante su rival, a pesar de que tiene 18 peleas y está invicto. Excelente. Y Nick Paul también fiel a su estilo, estar ahí sobrecargando, siendo constante, lanzando muchas manos, todas de poder. Y a veces por la acumulación, a veces logra encontrar lo que busca, que es el knockout o que su rival se rinda. El problema, es el ritmo que le pone, claro. El problema es para Dogbe es el ritmo que le pone Paul a la pelea. Excelente uppercut. Aún. Y si Dogbe no se anima un poco más a gancho de izquierda, claro, lo que hablábamos hoy, profe, del tema del temperamento, si no gancho pone un poco de respeto, si no impone un poco también el de presión, se lo va a llevar por arriba Nick Paul. Lo domina. Ahí disparó una derecha larga, el hombre domina. De pantalón blanco, tipo cruzado. Eso. A la cabeza. Ahora habría que preguntarse y saber cuál es la potencia que puede ponerle Dogbe a sus golpes como para frenarlo a este Paul, que por ahora Cecilia solamente sabe ir para adelante y de qué manera, ¿no? Es su estilo, ya lo vemos, empezó con los brinquitos a avanzar, que ahí los golpes llegan con mayor potencia y buscando el intercambio. Tercer round. Cuando estaba terminando el asalto, nos preguntábamos hasta qué punto podía este boxeador africano imponer respeto, y él mismo dio la respuesta. Pero mientras estamos disfrutando ya de esta tercera vuelta, vamos con la tarjeta de Fernando Barbosa. Buen boleador. Bien. Buen combate. Bueno. Cris, hubo un poco de sufrimiento, me parece, ¿eh? Un poquito. Qué final de asalto que nos regalaron. Ajá. Tremendo lo de Dogbe. Era lo que estábamos hablando, ¿no? De que en algún momento tenía que empezar a imponer respeto. Y bueno, justamente su experiencia le dijo que era por ahí dejar un poco a Nick Paul que se sintiera el protagonista o el dueño del cuadrilátero y sorprenderlo. En algún momento de esos ataques que tiene como enfurecido Nick Paul, lo agarró muy bien, no fue a la lona por muy poquito Nick Paul, hay que decirlo, en el asalto anterior, pero bueno, veremos cómo sigue, porque tampoco es de calmarse mucho, como vemos, Nick Paul no lo frena nada, sigue como un perro rabioso hacia adelante. Cross de izquierda. Ahí sigue tirando y descargando golpes. Excelente. Sin importarle demasiado lo que venga, aunque ya llegó algo, llegó el mensaje. Y la pelea, por esta misma razón, se torna atractiva, interesante, recién ya en sus comienzos, pero muy atractiva porque ya anunció también el hombre de pantalón blanco que puede ser peligroso. Aunque viendo esto, Cecilia, cuesta trabajo pensar que Dogbe pueda aguantar este tren de pelea, ¿no? Sí, correcto. Muchos de los golpes, de todos modos, que tira Nick Paul, llegan a la guardia. Buena guardia de Dogbe. Por ahí son vistosos, pero realmente selectivos. Te ahoga. Los que llevan ahogan y por momentos llegan a romper la guardia, esos golpes. Y por el otro lado, Dogbe cerradito, esperando el momento justo para poder conectar otra mano. Ya sabe que hace daño, pero no se tiene que dormir porque cada asalto es una pelea. De todas maneras, ustedes dos deben saber muy bien, porque lo han vivido en el ring, que aunque uno se pueda tapar y cubrir bien los golpes recibidos en los brazos, llega un momento que también te hacen sentir a los guantes muy pesados, ¿no? Fíjate qué ataque. Mirá lo que le hizo Bivol a Canelo, sin ir más lejos, lanzando tanto. Te rompe los brazos. Los brazos lo dejó sin guardia prácticamente. ¡Uy! No contó porque no quiso, ¿eh? Cuarto round. Comenzó.
Comienza una nueva vuelta en esta pelea llena de expectativas. Y no podemos menos de decir, no deje de mirar hasta los últimos segundos porque acá puede pasar cualquier cosa. La tarjeta de Fernando Barbosa. Bien. Ahí le contó, ¿ves? Buen combate. Pensábamos que había sido un golpe en el asalto anterior cuando quedó Nick Ball sobre las sogas, pero vimos en la repetición que estaba mal parado. Pero pudo haber cuenta. Muy bueno. Pero estamos en Manchester. Muy bueno. Además fue una acción confusa, tampoco fue tan clara, ¿no? Esto es cierto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen gancho! Empieza a romper la guardia, los golpes empiezan a llegar. Y la potencia se acelera. Todo el fuego que le pone Ball a la acción de pronto parece congelarse con los restos de su rival, ¿no? Cross y esto hace, Ceci, que sea una pelea excelente, ardiente, muy caliente. Genial. Porque cualquier cosa da la sensación que puede pasar acá. Correcto, profe. Domina y algo interesante que hace Dogbe es cerrar bien el asalto. Fíjense que en el último minuto empieza a activar y logra conectar manos muy, muy vistosas que llegan a poner en problemas a Nick Ball. Amigo. Es muy cambiante, por momentos, es muy cambiante la pelea y cada asalto en sí, porque cuando conecta alguna mano Nick Ball, pareciera que Dogbe la sintió, responde enseguida y parece que Nick Ball la siente y así están durante todos los asaltos. Es tremendo. Buen round. Lo que pasa con Ball es que a veces su arrebato, en su temperamental estilo de pelea, se quita él el ángulo porque se pega tanto el rival que después le quita espacio para meter sus golpes. Pero es, tiene un vigor. ¡Ay, ay, ay! Ese uppercut fue tremendo. Tremendo. Sí. La domina. Es súper variante en su ataque. Nick Ball cambia de guardia todo el tiempo. Sí, por momentos va hacia adelante demasiado. Queda con el cuerpo, pero él utiliza justamente eso, esos saltitos para ir con todo el impulso y que el golpe llegue con potencia. En esta pelea física, friccionada, áspera, seguramente Ceci es Ball quien saca mejor rédito por una cuestión de presión física, pero se va la vuelta, se va la vuelta y nosotros enseguida nomás. Quinto round. Un nuevo tañido de campana para esta pelea que está siendo realmente espectacular. Nos vamos con la tarjeta de Fernando Barbosa. Buen pro. Buena tarjeta. 39 10 para Ball, 9 para Dogbe. Barbosa tiene por 2 puntos a Nick Ball arriba. 39-37 la tarjeta de Fernando Barbosa. Es imparable este Ball, ¿no? Uno le puede encontrar algún defecto técnico, lo que quieras, pero ¿cómo lo parás? Y eso que Dogbe metió la mano también, ¿eh? Lo hizo sentir. Muy bueno. Pero atropella su físico. Bueno. Claro. Su físico, aparte, o sea, su forma física es acorde al boxeo que utiliza. Es bajito para la categoría, es ancho, es retacón. Y de esa misma manera trabaja ahí, yendo al frente, estando todo el tiempo presionando. Tremendo lo de. Perdón, la corrección de tarjetas, ¿verdad? Qué buena caída. Mano. Claro, para, ¿hubo cuenta? Sí, hubo cuenta, claro. Uf. Cross de derecha. Cross ahí lo cruzó de nuevo. Ya ahora Dogbe está con la guardia un poquito más desarmada que en los primeros asaltos. Se está animando a combinar un poco más porque el ataque y el ritmo que le está poniendo a la pelea Nick Ball es impresionante y la explosividad con la que llega. Muy bien. Lo único que puede hacer el africano, y es un precio muy caro el que va a pagar, es hacer lo que hace ahora. Tratar de llevárselo por delante a Ball, que no es nada fácil, pero sacarlo del
el terreno de la comodidad, uh-huh, porque mientras ataca Ball, con esos golpes ascendentes que van y vienen, cruzan, buena y guardia, van ascendentes y por arriba y por abajo, se siente cómodo. Pero también para frenarlo, para meterle mano, hay que hacer un esfuerzo, bueno, muy grande, y esto le está costando, excelente, al luchador africano, que sin embargo sigue apelando, gancho, además, izquierda, a todo su oficio, ¿no? Gancho de derecha. Sigue ahí Ball buscando la pelea. Lo domina. Con manos abiertas. Por momentos domina. Él mismo se enreda porque, claro, eso, es más bajo y es muy vehemente. Entonces se va con todo el cuerpo para, está viendo un buen combate, para adelante, Ceci. Un buen round. Correcto, por el ímpetu que tiene, ese estilo agresivo y, como dije al principio, va como con saltitos hacia adelante, que ahí lleva toda la carga de sus combinaciones, que son largas. Vean que hace de 5 o 6 manos y todo el tiempo. Sexto round. Está por comenzar. Comenzó una nueva vuelta, bueno, que se está convirtiendo en una cabecita enloquecida y además atrapante. Sexto asalto, la tarjeta de Fernando Barbosa. Un buen boleado. 10 para Nick Ball, 9 para Dogbe. Buen combate. La tarjeta de Barbosa, 49-45. Arriba el inglés Nick Ball. Qué barbaridad, ¿eh? Porque entre lo que tira este muchacho y lo que muchas veces responde el africano, apelando a todo su oficio, su temperamento, su sapiencia, boxea muy bien. Pero, Cecilia, me parece que acá impera la ley del más fuerte, ¿no? Sí, sobre todo porque Nick Ball se le ve un estado físico obviamente impecable, pero mantiene este ritmo hasta el final. Tiene que intentar buscar esa mano que conectó Dogbe, que sabe que puede llegar y hacer daño, pero tiene que activarla porque si no, no se va a sacar de encima en toda la pelea a este inglés que está con mucho ímpetu todo el tiempo buscando el intercambio. Te ahoga, te presiona, te empuja, te pega, te domina psicológicamente o por lo menos no te deja lucir para nada, más allá de que Doc Boy ha metido algunas manos más que interesantes. Pero escuchen al público, sigan la pelea y se van a dar cuenta de que estamos ante un tanquecito difícil de parar, Cris. Totalmente, profe. Encima eso, buena guardia. Se cierra bien y avanza, va al frente. A veces lo hace de manera muy alocada, un poco corriendo adelante y ahí se pierde la distancia de golpeo. Pero cuando lo hace de manera correcta, llega bien con sus manos. Y ojo que Dogbe viene también para darse. Ha estado bastante gancho contenido de igual en los contragolpes. Habla un poco también de que por ahí sintió el poder de las manos de Nick Ball, o porque ha visto que por más que él conecte alguna mano, no lo frena al inglés. Claro, porque el problema es que no lo puede frenar. Cuando intenta hacerlo, está viendo un tiene que combate. Hacer un esfuerzo muy grande y no le da. No, un buen round. No puede, porque más allá de que se ha hecho respetar con algunos golpes, es Ball el que está siempre descargando, tirando, empujando como ahora, presionando con el cuerpo, haciendo la pelea física, la pelea de fricción. Y en ese calor, en esa temperatura tan alta, saca ventajas el hombre de pantalón negro. Séptimo round. Creo que esa es una condición de él. Sí, no es necesario ni hablarlo. Me parece que es su manera de boxear. No me lo imagino que sepa hacerlo de otra manera. No. Vamos con la tarjeta de Fernando Barbosa. Nueva ventaja, ¿verdad, Cris? Buen boleado. Así es. 10 para Nick Ball, 9 para Dogbe, 59-54 en la tarjeta de Barbosa Box. Muy bien. Bueno, la pelea está totalmente definida en cuanto a la actitud de cada uno, porque así como Ball
ataca permanentemente y hace una pelea friccionada y física, también hay que tener en cuenta que Isaac Dogbow no se queda atrás, por lo menos en la medida en que puede. Ahí recibió un uppercut tremendo y sigue en pelea, los ojitos bien abiertos. Parejo. Pero el tema Cecilia pasa, me parece, por las reservas físicas también, ¿no? Da la sensación de que está más fresco, está más enfocado en la pelea ante un hombre que ya tiene también su carrera hecha, ¿no? Cross de izquierda. Y sigue con la misma velocidad. Excelente. Que en el primer asalto. Me da la impresión. Genial. Que Dogbe mermó un poquito en los intercambios. Es domina quien llega con más precisión. Ahí lo vemos y está más rápido. Sigue con la misma intensidad que en los primeros asaltos. Muy bien. Allí está el hombre de Ghana. Excelente. Poniendo en el ring toda su experiencia, trabajando con golpes de muy buena línea, metiendo algunas manos duras a la cabeza. Ajá. No le alcanza del todo, porque claro, tiene enfrente a un hombre que, como buena vemos guardia ahora, Ball, lo presiona desde todos los ángulos y de cualquier manera, incluyendo echándole encima el cuerpo con todo su peso. Excelente uppercut. Boxeador complicado para pelearle. Gancho de izquierda. Nick Ball, la verdad, es incesante, va al frente. Bueno, recién lo veíamos, gancho de ataca derecha. Y a veces parece que lo hace corriendo hacia adelante. Dogby está haciendo lo que puede con un rival que le presenta estas dificultades. Ahora está respondiendo bien, espera los contragolpes de guardia cerrada. Eso. Pero que muchas veces Nick Ball se la logra penetrar de todas maneras, por más que esté bien cerradito. Creo que tendría que estar un poco más activo Dogbe. Un buen round. Y no tomar esa postura. Ahí, de contragolpe perfecto. Esperarlo cuando viene. Que justamente esto que decíamos. Claro. A veces avanza de manera desordenada, Ball. Y tiene que aprovechar eso, la experiencia que tiene Dogbe, para ahí agarrarlo viniendo y contragolpearlo. Excelente. Se presta Ball muchas veces justamente para ser recibido de contragolpe. Pero no es fácil, ¿no? A pesar de todo, no es fácil. Octavo round. Nuevo asalto, el octavo de esta pelea programada a la distancia de los 12 asaltos. Vamos con la tarjeta de Fernando Barbosa. Buena pesca. Nueva 10 para Nick Ball. Buen una boleado. Vez más, 10 para Ball, 9 para Dogbe, 69-63. Bien. Tiene arriba por 6 puntos en la tarjeta Fer Barbosa. Da la impresión, chicas, que a esta altura revertir la pelea para el boxeador africano es una tarea no imposible, pero muy difícil, ¿no? Sí, ya estamos ya 6 puntos. Claro. Muy bueno. 6 puntos de diferencia con 4 rounds que restan. Tendría que haber alguna caída o incluso ganar por nocaut. Está bastante complicado para Dogbe revertir esto que se viene dando, y sobre todo porque ya conocemos a Nick Ball y es incesante. Qué buena y mano. Sigue creciendo de acá al final. Como decíamos, tiene knockouts, 2 knockouts en el último round de pelea, peleando cross a 12 rounds. Quiere decir que su intensidad sigue hasta el último momento del combate. Excelente. Genial. Allí están los dos, cada uno en su juego. El saludo para Camilo Saluzoglia, viejo y querido compañero de las épocas de Canal 9 y de Viajes por el Mundo. Claro. Bueno, el oficio que tiene este hombre, lo estoico que es, por supuesto me estoy refiriendo excelente a Isaac, es digno de admiración porque sigue dando trabajo a pesar de que le cuesta, Cecilia, pero ¿cómo parás a este hombre que recién ahora, estoy hablando de Ball, parece haberse tomado un pequeñísimo respiro? Apenas un pequeño respiro. Justamente se activó más Dogbe en este asalto. Excelente, creo que fue el round que más manos lanzó, pero no sé si le alcanza, porque derecha. Nick Ball sigue ahí firme para el contragolpe, para ir al intercambio. Domina. Es un peleador que no va a bajar esa intensidad y que también asimila muy bien. ¡Uy!
ha demostrado que asimila. Se está viendo y un que buen los combate. Knockouts, si llega, un buen round. Exacto, es por acumulación, porque imagínense que todo esto que está tirando Nick Ball a la larga va a terminar agotando a Dogbe si no llega una mano de poder. Wow. Y ahora creció el africano porque parece haberse tomado una especie de respiro Ball, cosa que nadie puede reprochar de. Noveno round. Una pelea comenzó. Que le ha costado mucho, pero en la que también ha impuesto también su experiencia y su corazón de peleador. Vamos con la tarjeta de Fernando Barbosa, chicas. 10 para Dogbe, una vez más, en este asalto, que todos creo que lo vimos mejor. Al africano 10 para Dogbe, 9 para Ball, 78-73. Para Isaac Dogbe fue el asalto anterior a la tarjeta de Fer Barbosa. Ajá. De todas maneras, muy bueno. Más allá del repunte de Dogbe, muy bueno. También hay que tener en cuenta que es como para mí, que se ha tomado una pequeña pausa, Ball, en una pelea en la que ha también hecho un desgaste muy grande, porque ha estado buscando el combate permanentemente, achicando espacios, tirando golpes desde todos los ángulos y en algunos casos también absorbiendo los contragolpes de su rival. Allí está de nuevo Ball en lo que mejor sabe hacer. Pelea franca, abierta, decidida. En el asalto anterior, Dogbe también conectó muy buenas manos al cuerpo, que lo sigue intentando ahora. Que puede ser también, más allá del cambio de aire, una de las razones por las cuales se frenó un domina poco Nick Ball. Conectó muy buenos ganchos, tanto de izquierda como de derecha, a las zonas blandas de Nick Ball. Claro. Recién disparó Ball una muy buena derecha en uppercut por adentro. Excelente. Y ahora un gancho al cuerpo. Tendría que insistir más con ese tipo de golpes, pero ¿qué se le puede pedir a este hombre después de todo el esfuerzo que ha hecho y el despliegue que ha hecho? Guardia. Que recién ahora se puede ver a un Ball retrocediendo cuando estuvo toda la noche llevando el ataque. Buen round. Así es, y creo que Dogbe debería aprovechar más todavía. Está lanzando pocas manos, sabiendo, como le dijo Sinko, justamente queda poco y hay que dejarlo todo. Gancho porque de derecha. Tienen que tener claro también de que tiene que estar arriba las tarjetas. Uf. Nick Ball. Uy. Y lo domina. Amigo. La domina. Empuja esto mucho. Que te doy, eso. Ah, mira. Se está viendo un buen combate. Ahí los intercambios fueron de ida y vuelta, round. De ida y vuelta. Atención. Los dos se tomaron con ganchos al ventón. Sí. Los uppercuts tremendo. Muy bien. Preciosos. Preciosos de ver. Cuando no uno de puede conectar, claro. Precioso para ver. Desde acá, sentadito. Campana. Décimo round. Hubo solamente una especie de pequeña tardanza para que obedezcan a la campana, y ahí están nuevamente en la acción. Round número 10. Pelea espectacular. Tarjeta Fernando Barbosa. 10 para Ball, 9 para Dogbe, 88-82 a favor de Nick Ball, la tarjeta de Fer Barbosa. Dogbe salió ahora con guardia zurda en este asalto. Veremos a ver cómo que propone, que propone diferente para cambiar lo que pasó en el último, que según la tarjeta de Fer se le quedó Nick Ball. Muy bueno. El ramo anterior. Muy bueno. Ah, amigo, cómo tiró esa izquierda cruzada, con qué potencia. Estamos en el décimo salto, ¿eh? Y ha estado así toda la noche este muchacho, por Dios. Parejo. Impresionante, no ha bajado el nivel, el ataque, las combinaciones largas. Sabe iniciar un ataque, sabe responder, muy completo, cambio de guardia, realmente qué gran prospecto con cross derecha, con cuántas habilidades para el inglés. Y además sin dejar atrás, por ejemplo, no,
Genial. Sin dejar atrás a Dove, que está acostumbrado a un nivel muy alto. Domina el combate. Tremendo boxeador también. Fíjate cómo está metiendo manos ahora el africano. Cómo dispara la derecha, claro, a fondo. Lo ha hecho ya un par de veces en este asalto, ¿no? No solamente en este. Esperándolo. Excelente. A Bol, retrocediendo sin escaparse, tratando de afirmarse para meter la derecha en contra, porque sabe que la pelea, ajá, se le está yendo. Esto creo que no puede haber ninguna duda, Cris. Totalmente, profe, lo decía, tanto el boxeador como su rincón tienen que tener claro que la pelea van perdiendo, van abajo las tarjetas, ya estamos en los rounds de campeonato, no queda mucho por excelente delante. Upper, tiene que haber un cambio muy notorio, mandar a la lona un par de veces a su rival. Gancho de izquierda. Incluso ganar por nocaut si quiere revertir cómo vienen de las cosas hasta ahora. Y recién metió un cross de derecha a la cabeza. Lo domina. Tremendo, pero ahí viene la respuesta de Ball. Una, dos, tres manos. Uppercut, cross, todo el repertorio del que es capaz, tirando golpes con una vehemencia tremenda. Un buen cuando round. Se está yendo un nuevo asalto y no decrece para nada el ritmo ni la pimienta que tiene esta pelea. Muy bien. Se está yendo, se está terminando un nuevo asalto en Manchester. Y todavía falta la de fondo. Imagínese usted. Décimo primer round. Comenzó. Allí están los boxeadores. La campanada y el comienzo del décimo primer asalto. La pelea es a 12. La tarjeta Fernando Barbosa. 10 para Nick Paul, 9 para Dogbe, 98-91 la tarjeta de Barbosa. No, obviamente mi comentario no es el de Barbosa, pero acompaño la tarjeta, coincido. Y en esto de que es incesante Nick Paul, sobre todo en el hecho de que no cesa su ataque, llega a destino o no llega a destino. Llegando a la guardia de Dogbe, que ha pasado los primeros asaltos y muchas veces aún sigue pasando eso, no cesa, sigue intentando y sigue yendo hacia adelante hasta que por lo menos de 10 golpes que tira, uno llega a destino y ahí ya marca la diferencia ante Dogbe, de que está, si bien lo está intentando de rato, pero ataca muchísimo menos en comparación a lo que hace. Qué buena Nick Paul, mano. Incluso de contragolpe, muchas veces tampoco lo hace. Se queda cerrado en su guardia y no contragolpea. O si lo hace, tampoco llega cross a destino Dogbe. Y ahí la gran cross diferencia a favor del inglés. Excelente. Ahí tiró recién una derecha cruzada larga. Genial. El africano. Una mano con la que ha venido insistiendo. Porque sabe que por ahí domina puede entrar. Pero son arrestos. O sea, puede meter la derecha quizás, pero le cuesta combinar cosas, claro, que ahí está haciendo de nuevo Ball, un ataque incesante, disparando desde todos los ángulos. Excelente. A veces hasta da un saltito para llegar, pero lo cierto del caso es que tirando golpes cruzados o golpes ascendentes, el hombre está siempre imponiendo sus condiciones, que son estas. Buena guardia. La ley del más fuerte, del más vigoroso, el más continuado, Cecilia. Con una presión impresionante. Excelente. La calidad, la variedad. Gancho de izquierda. El golpeo al cuerpo y a la cabeza todo el tiempo, arriba y abajo. Gancho de derecha. No cesa. Y eso es lo que ha hecho la diferencia en todos los episodios. El volumen. Lo domina. Ante un Dogbe que lo sigue intentando, pero que apuesta menos manos. Y eso, si no llega una mano que cambie el rumbo de esta pelea, va a seguir siendo todo para Ball. Que ojo, que en los últimos asaltos más se enciende todavía. Sí, de hecho ha metido recién un par de uppercuts nuevamente con un gran vigor. Ahora muy está bien, también dando la sensación que es capaz de quebrar a su rival. Pero ahí excelente está, sin embargo, creo que tirando y tirando, llevándolo contra las sogas. Tal vez sin gran efectividad, pero a fuerza de corazón. Décimo segundo round. De esta pelea eliminatoria de la categoría pluma, el Consejo Mundial del Boxeo. Bueno. Nick Paul, pantalón negro y Zach Dogbe. Un buen cross.
pantalón blanco y rojo. Buena estamos pesca. En Manchester. La tarjeta de Fernando Barbosa. Buen boleado. 10 para Nick Ball, 9 para Dogwe, 108 bien. A 110 a favor del inglés. Buen combate. Es lo que dice la tarjeta extraoficial de nuestro juez de hierro, Fer Barbosa. Bueno, ¿qué más se le puede pedir a estos hombres? Porque uno por el ataque, por la enjundia, por la agresividad, por la presión. Bueno. El otro por el buen boxeo, por la resistencia. Muy bueno. Por el corazón. Pero cada uno en lo suyo, más allá de la diferencia que me parece que es notoria a favor de Ball, lo cierto, Cecilia, que han dado, están parejo. Dando un tremendo espectáculo, ¿no? Una entrega parejo. Impresionante por parte de los dos, con un intercambio permanente. Qué buena mano. Dominando Nick Ball, pero está ahí. Al tú por tú, también Dogwe, realmente nada que cross reclamarles, pero bueno, por ahora el inglés es el que va arriba. Genial. Y si todo sigue así, el que va a quedarse con el triunfo de esta noche y el pase domina el combate al campeonato del mundo. Claro, porque esta pelea tiene además ese atractivo tan especial que es una eliminatoria, ¿no? Allí está Dogwe claro. metiendo muy buenas manos al cuerpo. Muy bien. No olvidemos que lo hizo pasar por un par de situaciones excelente. Por lo menos comprometidas a Ball. Pero allí está la respuesta del boxeador local, el inglés, el de pantalón negro, que sigue ajá. tirando como si fuera en el primer asalto, como si estuviera en la primera vuelta. Y buena el africano guardia. Es exactamente lo mismo. Tal vez tiene más cuentagotas, pero ¿qué se le puede reprochar? Fíjense cómo se lo ha llevado por delante, lo tiene buen contra round. Las sogas, lo obliga a trabar. Tremendo. Excelente, realmente tremendo. Tremendo lo de Dogwe después de. Porque así como hablamos de todo claro. lo que lanzó gancho Ball, de derecha. El que recibió justamente fue Dogwe y así todo es el que está dando la sorpresa en este round, saliendo con combinaciones largas, lanzando la varios domina. Golpes, incluso obligando, llevando a Nick Ball contra las cuerdas eso. y obligándolo a trabar. Es que es meritorio uno por lo que tiró un buen combate. Y el otro por lo que recibió. Y sin embargo, ahí está. Qué barbaridad. Bueno, aún así, queda la vara está... altísima, ¿no? Sí, parece sí. El que se le ve más lastimado es Nick Ball, que ya estaba con sangrado nasal. Sí. Sí. Pero bueno, obviamente el que más recibió fue Dogwe, aunque. Con muy buena guardia, siempre. Bueno, como dirían los americanos, standing ovation, ¿no? Aplausos, ovación de pie, porque la verdad, los dos han brindado un espectáculo tremendo. 119-108. Sin discusiones, la tarjeta de Fernando Barbosa justamente reflejó lo que vimos. Creo que los comentarios de Chris Namus y Cecilia Comunales también. Una muy buena pelea, un ganador claro, legítimo, indiscutible, pero a la hora de aplaudir, hay que aplaudir a los dos. Sacarse el sombrero, creo que ambos, profe. Ya,